Iniciamos la destrucción de Fondo Paradig, un bosque crítico para nuestro sobrenodonte y Jutía. El mes pasado, se empezaron a hacer trochas para talar un bosque clave para la conservación de nuestro sobrenodonte y Jutía, especies únicas de nuestra isla y muy amenazadas. Eso está pasando en los Tres Charcos, uno de los pueblos del municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, donde el gobierno ha decidido construir el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo. El aeropuerto se construirá en el lado norte de Tres Charcos, donde se encuentra la mayor parte de las viviendas, los campos de cultivo, así como su única escuela, cancha deportiva, centro comunitario y el pozo de mejor calidad que abastece de agua al pueblo. Esta construcción afectará directamente a 152 propiedades, incluyendo 56 viviendas familiares. Para compensar a estas personas, el agrimensor contratado por el departamento aeroportuario ha dicho a la población del lado norte que será reubicada en el lado sur de Tres Charcos. En el lado sur del pueblo, que incluye la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jarago, hay un bosque tupido y hermoso donde encontramos numerosas especies únicas y amenazadas. Entre ellas destacan nuestras dos especies de mamíferos amenazados, el solenodonte y la jutilla de la española. Durante varios años estudiamos estos animales nocturnos con la ayuda de asistentes de la comunidad y muchas cámaras trampa. Así determinamos que ese es un hábitat crítico para el solenodonte y la jutilla. También en ese bosque hay muchas otras especies amenazadas, como el roblillo de Ekman, la cotorra, el guayacán, el guaconejo, el tamarindo cimarrón y muchas otras más. Sin olvidar que los mejores rodales del delicioso mijo o guavaberry que quedan en el país se encuentran ahí también. Ante esta situación, Grupo Aragua ha tratado de preservar un poco de esos bosques de la tala ganadera. Para esto, ha ido comprando terrenos poco a poco a distintos comunitarios interesados en vender sus posesiones en esta zona desde hace 15 años. Esos esfuerzos de conservación han recibido el apoyo de organizaciones internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International. Además, la licencia ambiental otorgada no incluye afectaciones en esa área en base a las coordenadas y superficies especificadas. Este es el mapa de las reubicaciones que nos mandó el agrimensor el 6 de septiembre de 2023. En él, las reubicaciones no parecen tocar nuestros terrenos de conservación, excepto en una de las áreas de borde. Verbalmente, el departamento aeroportuario ha ofrecido a los comunitarios reubicarles en casas menores a las que tienen y darles la mitad de la cantidad de tierra que tenían en el lado norte, pero con título. Sin embargo, otro informante dijo que solo les iban a dar una carta constancia. Ante las repetidas promesas de todas las bonanzas que traerá a todos el aeropuerto, junto a la amenaza de quedarse sin nada, muchos de los comunitarios han aceptado. A los moradores del lado sur también les han ofrecido titular la mitad de su terreno a cambio de que cedan la mitad a la reubicación de las viviendas y predios de las familias del lado norte. Igualmente, muchos han aceptado. Sin embargo, todo esto nos llena de inquietud, pues supone una gran pérdida material para un pueblo que ya estaba en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo porque sentimos que no se está trabajando con transparencia. Los comunitarios necesitan un mapa claro y entendible de lo que se ha registrado que poseen y lo que se les va a dar y dónde exactamente. La comunidad de Tres Charcos lleva más de 2 años recibiendo ofertas verbales del departamento aeroportuario, pero sin tener una oferta formal fija sobre qué recibirá cada familia y dónde. Solo pedidos de que confíen. Sin embargo, ya se inició la construcción de la verja perimetral del aeropuerto alrededor de ellos y ya se licitó la obra del aeropuerto. Estas trochas están cortando medio a medio el bosque de conservación de Grupo Jaragua, suponiendo una pérdida de 2.500 tareas o 1.500.000 de metros cuadrados sin que hayamos recibido la propuesta por escrito que solicitamos al agrimensor. Grupo Jaragua no se opone al aeropuerto, solo pide que se identifiquen terrenos para compensar a todos los afectados y que a la vez causen el menor daño posible a la biodiversidad tan valiosa de Fondo Paradig. Hay otras tierras en la zona, incluyendo predios abandonados de un proyecto del Instituto Agrario Dominicano, hacia donde se podría expandir el pueblo. También, hacia el pueblo de Oviedo, la reubicación de los afectados no tendría tantos impactos negativos y les convendría más a todos. El departamento aeroportuario aún está a tiempo de hacer lo correcto. Nuestras comunidades y nuestra naturaleza no se merecen este abuso, existiendo alternativas viables. Une tu voz y ayúdanos a detener este desastre innecesario. Audiovisual preparado por el Grupo Jaragua. El Grupo Jaragua, ustedes saben que es esta organización sin fines de lucro, esta ONG que se encuentra en Pedernales precisamente para el tema de la conservación de esa área protegida y todo lo que tiene que ver con la biodiversidad en ese espacio. Y a lo largo de todo este master plan, el proyecto de
Pedernales, del proyecto turístico de Pedernales, como organización que ya tiene años trabajando en esa zona para la preservación de especies y toda el área que tiene que ver con Bahía de las Águilas y las áreas protegidas que tenemos de Parque Nacional en esa demarcación, pues siempre ponen la voz de alerta. En estos momentos, nuevamente, están hablando del tema de Cabo Rojo, precisamente lo relacionado con la construcción de ese aeropuerto. Se han suscitado informaciones que aparentemente no se corresponden con lo que está circulando y han querido hacer una aclaración. Nosotros vamos a conversar ya la próxima semana con representantes del grupo Jaragua, precisamente porque ellos se encuentran en Pedernales, no están aquí en Santo Domingo, pero sí para un poco abundar de lo que está ocurriendo. Pero sí quisimos compartir con ustedes este audiovisual, que también les invitamos a que lo puedan ver en las redes sociales del grupo Jaragua para que tengan una idea de lo que allí está ocurriendo. Aparentemente hay un tema con lo de la construcción del aeropuerto que se va a hacer en esa zona y el desalojo o los traslados que se van a hacer de las comunidades y las personas que residen en ese entorno. Algunas que tienen unas situaciones con terrenos que son del grupo Jaragua, es decir, que han adquirido terrenos, pero que en un primer momento, de acuerdo al comunicado que han presentado, ha dicho que han estado en disposición de ceder una parte de ese terreno, pero que con la nueva actualización y unos datos que no se le presentó al grupo, están teniendo un tema con la parte de terrenos que tienen que ver con áreas de conservación que tiene el grupo Jaragua, y que aparentemente con las autoridades pues no ha habido una comunicación también formal en torno a ese sentido. Ellos citan a la persona responsable del proyecto en la zona, o la que tiene que ver con la parte de la movilización de la población en el otro sector de la comunidad Los Tres Charcos, que es la de Pedernales, donde está pasando esta situación, y que no han tenido una propuesta formal por escrito como lo han solicitado a las autoridades. Yo espero que de aquí al lunes, o el tiempo que está transcurriendo, y ojalá en el día de hoy, las autoridades se puedan poner, y el grupo Jaragua junto con los comunitarios también puedan llegar a un feliz término de lo que está ocurriendo, porque si bien, y hemos reiterado, el desarrollo de Pedernales, el desarrollo económico, el desarrollo turístico de Pedernales es posible y se puede hacer de la mano con el medio ambiente, conservación de esa área que es vital también para nuestro ecosistema y que es patrimonio, se ha declarado justamente en ese contexto. Entonces, vamos a dar seguimiento, vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana, pero hemos compartido con ustedes para que tengan información de lo que en estos momentos está ocurriendo y la preocupación que tienen en Grupo Jaragua y también en la comunidad Los Tres Charcos, porque cuando a usted le dan unos datos que no son precisos y hay mucha especulación que la gente dice y que se escuchó, pero no hay una propuesta formal, pues se presta a que se puedan hacer muchas conjeturas e incluso acusaciones que no se correspondan con la verdad. Gracias y bienvenidos a quienes nos están viendo a través de Teleradio América, eso es Canal 45, en todas las señales de cable en República Dominicana. Si nos está viendo también a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecemos infinitamente el favor de permitirnos llegar a sus hogares o a sus pantallas de televisión, de teléfono, de computadora, tablet, cual sea el aparato que usted esté utilizando. Si se encuentra en las redes sociales, en el canal de YouTube de Edith Febles, también agradecerle. Somos una comunidad de más de 155 mil suscriptores. Obviamente tenemos que seguir pidiéndoles que compartan la transmisión, inviten a otras personas para que puedan suscribirse a este canal y le puedan llegar los contenidos y todo lo que nosotros hacemos con mucha responsabilidad, con mucho cariño para cada uno de ustedes, sobre todo para mantenerlos informados. Pueden seguir a Edith en sus redes, @EdithFebles, Instagram, X y Facebook. A mí me pueden acompañar también a través de mis plataformas en @oglavetiza, eso es X e Instagram.
infinitamente agradecidos del calor y de la sintonía, de la gente que nos escribe, de la gente que sigue manifestando su cariño y que sigue preocupada también por Edith Febles. Siempre le vamos a reiterar en este espacio las actualizaciones respecto a su salud y, como hemos dicho en ocasiones anteriores, ella está en recuperación por recomendación de los médicos, está en su casa, está estable o está bien. Bueno, uno no puede decir bien 100% porque cuando te dicen estás de licencia porque necesitas una revisión médica, pero como nosotros los dominicanos hablamos y decimos estamos bien, entonces en ese contexto le puedo decir está bien. Sí, claro, bajo la supervisión y los cuidados de los médicos, porque consecuencia de lo que le produjo el COVID-19 en las dos ocasiones que le ha dado, pero mantiene mucha energía, mucho agradecimiento hacia quienes han estado preocupados y se mantienen también escribiendo o llamando también para saber cómo va su evolución. Con esto vamos a la primera pausa en el día de hoy, señor director. Al regreso tenemos más contenido para compartir con nuestra gente.